Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo la emisión 2013 de Mundo Agro, por supuesto, con todo lo que usted quiere saber respecto a la información para el productor agropecuario. Hay mucha información para repasar, pero usted, por supuesto, tiene que hacer referencia a los hechos importantes para recordar lo mejor que le ha pasado al campo durante el año 2012. Aquí, algunas de las noticias. Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. Matías Peñalosa, contame, ¿qué es Cantera San Agustín? Cantera San Agustín es un emprendimiento minero que de un tiempo a esta parte se ha dedicado a resolver los problemas de distintas industrias, desde lo que es la industria agrícola, con el tema de la dolomita, con los carbonatos, lo que es la construcción, innovando también en lo que son las plantas de pintura y demás. ¿Y todo esto con material extraído de la cantera? Exactamente, todo el material extraído de la cantera, seleccionado y triturado en el mismo establecimiento. ¿Qué tipo, en qué consiste este material? ¿De qué se trata? Bueno, se extrae del frente de cantera a través de voladuras, luego se transporta hasta los molinos para la parte de los finos y lo que es la parte agrícola, y a las moliendas grandes en lo que es la parte de construcción. ¿Todo esto posteriormente clasificado? Todo esto posteriormente clasificado y procesado en lo que son las plantas, ¿no es cierto? Vos hablabas de distintos tipos de materiales con varias utilizaciones en la vida cotidiana. Hay una especificidad muy importante para el productor que tiene que mantener caminos rurales. ¿De qué manera trabajan con eso? En ese caso nosotros lo que estamos haciendo es asesorándolo tal y como si fuese una ruta, haciendo un proyecto que no tiene ningún costo para el productor y organizando estructuras que sean económicamente posibles y técnicamente viables. En este caso, si un productor, para mantener un camino rural, el ingreso a un campo, tiene que ponerse en contacto con ustedes, ¿y ustedes qué tipo de servicio le realizan más allá del asesoramiento? Nosotros nos llegamos hasta el establecimiento, recorremos la zona, luego en base a eso lo nivelamos con un nivel óptico o algún instrumento de medición, se proyecta y luego se ofrece una estructura posible, que normalmente son afirmados calcáreos, enripiados y demás. En base al tipo de suelo, de piso en el cual tienen que trabajar, ustedes sugieren un determinado tipo de material. Exactamente, no todos los suelos son iguales y de acuerdo a la calidad del suelo, a los requerimientos de humedad que tenga, es el material que se aplica en el espesor que corresponda. En este caso, para caminos que a veces deben sostener, por supuesto, la dureza de lo que es una lluvia, la maquinaria que ingresa en ese territorio a trabajar, es difícil y es necesario la asistencia permanente para ese tipo de sugerencias. Lo primordial es manejar los perfiles transversales para organizar cuencas de agua que no horaden o que no erosionen el terreno, haciendo estructuras de 10 centímetros de espesor en materiales granulares que tengan curvas acompasadas, es decir, que se acerquen en su formación a un sólido. En eso nosotros estamos trabajando con mucho material como el 020, 06 para los tambos y demás, que son granulometrías especialmente preparadas para eso. Bien, hay mucha requisitoria. La empresa en estos momentos está ganando una clientela en este tipo de mercado tan especial. Afortunadamente sí, gracias a alianzas estratégicas que hemos ido tejiendo con el tiempo y al servicio que prestamos, que es de primera calidad. Bien, aquellos que estén interesados en tomar contacto con Cantera San Agustín, ¿de qué manera pueden hacerlo? ¿Ya sea en contacto directo con la empresa o otros medios de comunicación? Lo pueden hacer a través de teléfonos, a los teléfonos de la cantera, y de la cantera nos envían a nosotros los técnicos especializados en el tema. Nos vamos a la pausa en esta edición 2013 de Mundo Agro. Ya volvemos con más información para el sector productivo.